salimos a calle con la campaña Con Amor y Maíz, Defendemos la Patria. Campaña en el marco del Plan Nacional de Agricultura Sustentable, enmarcada en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el gran quinto objetivo histórico de la patria, el concepto de la agricultura indocumbe campesina por la vida y por la paz, con la visión agroecológica, con un sentido patrio hacia la transición del maíz originario desde las trincheras de todas las comunas, construyendo las trincheras de molienda con la meta de 5 millones de molinos en manos del pueblo pobre contra la polar. Los molinos se van a empezar a diseñar en una planta, en una fábrica de fábrica, que vamos a hacer a través de la campaña Con Amor y Maíz Defendemos la Patria, con toda una línea de proceso, que no solamente es el molino, sino la construcción de trilladora, molino, molino de bola, molino de martillo, molino de disco. ¿Para qué? Para todas las líneas, para harina de maíz, harina de yuca, harina de frijol, café, entre otros sistemas. Todo esto en manos del pueblo, nada en manos de la industria ni de la burocracia. Por eso le pedimos a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moro que escuche al Plan Nacional de Agricultura Sustentable, que nos ayude a presentar las trincheras de molienda y la fábrica de la construcción de molinos y maquinaria para construir la trinchera de molienda desde el punto del círculo en cada comunidad. El rescate del alimento como ser vivo, pasa por el rescate de la cultura propia del venezolano, por el rescate del amor como esencia para la vida, para despertarnos todos los días con la sonrisa. Que la sonrisa no sea solamente para montar una foto en Instagram, porque nosotros no somos amargos, pero pasa por el comer bien para el vivir bien. Y aquí estamos nosotros para dar el insumo. Entonces llamamos al Estado a primero que le dé un parado, no más financiamiento, no queremos ni un dólar más, ni un bolívar más para la polar, ni para la polar ni para ninguno de sus tentáculos, pero tampoco queremos ni un bolívar más para publicidad basura, que solo nos invita a comer veneno, solo nos invita a acabar con nuestra esencia y con nuestra vida. Entonces aquí estamos, el pueblo rebelde, la mujer aguerrida, venezolana y bolivariana, chavista, llamando al Estado, véngase de este lado y vámonos juntos entonces al combate por el amor y la vida desde la campaña Con Amor y Maíz. Mendoza no va a poder con nosotros, ya está bueno con todas las divisas que se llevó para Colombia, para Miami. Entonces nosotros vamos a hacer la arepa, porque eso es un bagazo. Lo que, por la harina pan que ellos venden, eso es un bagazo. ¿Ve? Nosotros sí vamos a hacer arepa de verdad, arepa de maíz criollo, de la agricultura cumbe campesina. Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas de yuca, arepas de maíz, porque él no nos va a arrodillar. ¿Ve? Él no nos va a quebrar el espinazo. Nosotros se los vamos a quebrar a él. Este pueblo libre. ¿Ve? Y nosotros tenemos patria. Y seguiremos teniendo patria, amor.